momento que no me has sentido sin una explicación. Me siento tan perdido, muy solo y confundido, no entiendo tu razón. ¿Cómo explicarle al corazón que eres tú, que tu decisión soy aparte de este? ¿Madre o qué? ¿Qué tal? Saludos, amigos y tribus. Martes 10 de enero del 2022. Emisión número 156, Lagarto TV Show. Programa en vivo hoy, Perro Callejero. Un aplauso para Perro Callejero. Bienvenidos. Qué gustazo tenerlos aquí en Virus Rock Shop. Gracias a Virus Rock Shop por abrirnos las puertas y pues dejarnos hacer un poquito de ruido con nuestros amigos de Perro Callejero. Un aplauso también a la gente de Virus Rock Shop y toda la gente que está aquí presente. Muchísimas gracias por venir a apoyar esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos. Qué bueno que la banda al final se animó a que vinieran todos. Un gustazo poderlos tener aquí. Ya lo teníamos platicado, pero no habíamos pactado esta plática contigo. Ya son pues varios años, desde 2005, Perro Callejero, 2005, 2006. 2006, salimos en agosto,
Octubre del 2006. Octubre del 2006. Muy bien. Bueno, estoy viendo que tienes... Julio del 2006. 2006. Entonces, estamos hablando que tienes... 13 años. 17 años. Es que ya no sé sumar, disculpen. Tengo la primaria trunca. Vamos para los 17 años. 17 años. Fíjate que estoy viendo algo que bueno, lo noté desde que tuvimos la oportunidad que fuimos el año pasado a Oaxaca con nuestros amigos de Excluded, que tienes una banda muy sólida, te felicito, a los muchachos, a quienes doy la bienvenida, a Luis Morán en la guitarra, un aplauso para él, Luis Morán, excelente guitarrista, Gerardo Coca, no se diga, a tu camarada, gran baterista mexicano, y de este lado nuestro amigo Samo Ibarra en teclado y bajo. Bien, entonces, oye, ¿y cómo se lo encontraron o cómo estuvo la onda? ¿Qué? Lo vieron y dijeron, ay, mira un perrito que dije, vamos a dejarlo. ¿Ellos se adoptaron a ti o cómo estuvo la onda? Sí, no, pues ya después de tanto andar en el rock and roll, algunos canalitos se quedaban, otros se iban, así hasta que pues, se fueron quedando los que se tenían que quedar, ¿no? Poco a poco se fue integrando la banda, así como estamos ahorita, y pues somos los que estamos ahorita dando chingazos en esto. Muy sólida la banda, ¿no? Los veo muy compenetrados, que hay muy buena vibra entre ustedes. Y creo que eso es lo más importante que tiene que haber en un grupo, ¿no? Que haya comunicación y todo, que tengan una buena relación, ¿no? Y bueno, mira, estoy checando aquí que el primer disco de Perro Callejero fue Aullido en el 2006, ¿verdad? ¿Este disco salió independiente o ya todos son de Denver? Todos, a excepción del Blanco y Negro, están en Denver. Sí. ¿Este disco cómo nace? ¿Cómo llega a su realización? ¿Cómo llega a ser una realidad Perro Callejero? Ay, mira, honestamente no estaba en planes, ¿no? O sea, yo tocaba con un grupo de bar y alguien nos comentó que en Denver estaban pagando por grabar. ¿Sorpresa? Hice unas canciones, las llevé a Denver y me dijo, pero grábenlas ustedes. Honestamente, pues yo no estaba en mi escuela en el rock nacional, ¿no? Yo andaba en otras ondas, entonces me dio un poquito de miedo, la neta, ¿no? Total que nos convenció los de Denver y fue como grabamos las canciones nosotros y así nació la idea. ¿Qué tal, eh? Y bueno, veo que pues desde ahí, ¿no? El nombre pues ya tenía como, ¿cómo sería la sinergia al llamarse Aullido con lo de Perro Callejero, ¿no? Sí. Creo que un nombre que la banda adoptó rápidamente. Te posicionaste rápido, bueno, digo, ahora se posicionaron porque es una banda, creo. No es un solista, ¿no? Yo lo que veo que sí le das su lugar a tu grupo y eso creo que es muy interesante. Te lo reconozco, te felicito por eso, porque creo que se transmite cómo tocan estos muchachos. Un aplauso para Perro Callejero, la banda de Perro Callejero en su totalidad. Obviamente, pues, ¿qué les digo, no? Se escucha una muy buena banda. ¿Podríamos escuchar otro tema para aprovechar que están conectados? No la creen todo lo que estamos haciendo aquí en un espacio tan pequeñito, de verdad que... Ya nos perdimos el asco. Sí, exacto. Sí, perfectamente. Y bueno, pues vamos con un tema más. ¿Cuál fue el primer tema que interpretaron Se llamaba Tu Piel, del disco Amor y Jauría. Amor y Jauría del 2011, ¿verdad? 2011. Mira, aquí tengo aquí los datos. Voy a mencionar un poquito acerca de los discos. Aullido en el 2006. Casta sin raza del 2009. Sin casta sin raza 2009. Sin casta sin raza 2009. Amor y Jauría 2011. Blanco y Negro 2017. Evolución 2019. En Vivo 2020. Y Nocturno 2022. Fíjate, ¿no? Veo que hay una continuidad en el trabajo de Perro Callejero, y también es de reconocerse porque de repente hay grupos que no quiero decir, pero que de repente graban en el 2010 y sacan otro disco hasta el 2020, y bueno, mira, de Garrobos no vas a estar hablando, ¿verdad? pero bueno, de verdad, felicidades por esta continuidad, porque pues bueno, es poco tiempo realmente, 17 años, se dice fácil. ¿Qué será, Gabriel? A los 10 años ya una banda ya se consolida. ¿Serán los 10 años? ¿Tú cómo consideras? ¿Cuántos años son que una banda, tú dices, ya aguantó lo peor? ¿Ya puede soportar todo lo que venga? Es que es cuestión de suerte, ¿no? Hay bandas que... no sé, o sea, honestamente, por lo que dijeron, yo siento que a pesar de que hemos pasado cuestiones difíciles, no ha sido tan difícil como he visto en otros compañeros que andan aquí en el rock and roll, ¿no? Yo veo aquí compañeros que llevan 20,
veintitantos años y todavía están así como que, tratando de entrar en la onda, ¿no? Se dice que las bandas no tenemos suerte, que tenemos que tener éxito, pero yo sí creo que tiene que haber por ahí una magia, una chispa. Sí, hay algo especial, porque hay grupos muy buenos, tú lo mencionas, que han estado muchísimos años y no se les ha dado su reconocimiento que merecen, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, buenas bandas, me imagino que estás muy agradecido por el apoyo de la banda. Por supuesto, gracias. La banda. Aplauso a Perro Callejero, todos los amigos aquí de Catepec. Y vamos con un tema más, ¿cuál sería este? No sé, ahí el Flor Manager. El Flor Manager está de este lado, ¿eh? Ellos también traían lo suyo. Ilógico. Aplauso para Perro Callejero. ¡Bravo! Bienvenidos, tribus. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se escucha! Suena que ya tienes más tiempo,
Te veo muy contento, muy integrado. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado, Gerardo? Habla ahora o calla para siempre. Pide tu aumento de sueldo, güey. Ahora es aumento de sueldo. Creo que es buen momento, ¿no? Ah, no, este. No, imagínate, mira. Samu, Luis, grandes músicos. Te acoplas. Y a mí que me como un pinche perro distante. Dale un besito a tu patrón, güey. Ah, musicalmente creo que estoy rodeado de buenos músicos. Creo que también lo que te impulsa, pues, a expresarte mejor, ¿no? Dentro de lo que es la batería. Porque ya no te diste. Pero bien, bien, gracias a Dios me siento muy bien, muy contento con esta banda y pues, todo lo que representa, todo lo que dijeron. Muy bien. ¿En qué otras bandas has estado anteriormente? Los Cuatro Mágicos. Yaguarú. He estado en Los Cuatro Mágicos. He estado con Efraín Naranjo 7 años. En paz descanse mi hermano. Por cierto, este, pues. Mañana, bueno, jueves es su aniversario luctuoso, su segundo aniversario luctuoso, este, pero bien, 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 mira, gracias a Dios, este, muy, muy responsable, sí paga. Él sí paga y por eso sigo aquí. La verdad, no, no quedo. Se nota el cariño. Y aumento. Sí, y aumento. No, pues, es súper loco, amigo Gerardo, de verdad, y ahorita que lo mencionas, ¿no? Que Fred va a ser 2 años, se nos acaba de ir también este varios pues Luis, de Mara este, mi canal Abulón se por un momento sí, sí, sí. Un aplauso para toda esa gente que ya Abulón, no está aquí. Todo el cariño y respeto, ¿no? Precursores de rock and roll mexicano real, ¿no? Del hard rock. Sí, exacto. Mara, 50 años cumpliendo Mara. Entonces, bandas de resistencia, lo que platicábamos, ¿no? Sí, exacto. Qué chingón, de verdad. Y bueno, de este lado vamos a pasar ahora con nuestro amigo Luis Morán. ¿Cuántos años? ¿Quieres mandar algún saludo especial a alguien antes de que pasemos el micrófono a Luis Carvalho? Pues, Efraín, en paz descanse, que el jueves su aniversario luctuoso. Se le recuerda, se le respeta y se le extraña, sobre todo, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Venga. Aplauso. Aplauso para nuestro amigo Gerardo. Ahora sí, para acá. Perdón, amigo, tantito. Y de este lado tenemos a nuestro amigo Luis Morán. Sí, probando. ¿Cuánto tiempo ya en Paro Callejero? Hicimos 8 años el pasado octubre. Ya, entonces ya se conoce perfectamente. Por todos lados. ¿Desde qué disco tú estás integrado? ¿Entonces era por Evolución? No, yo entré en Blanco y Negro. Blanco y Negro 2017. Uh-huh. Desde ahí tú ya grabas en este disco y hasta la fecha. Qué chingón. ¿Bandas anteriores? Estuve como medio año con Barrio Pobre y creo que nada más. Barrio. Tu Pedro. Banda, no seas este. De barrio a perro. No, pasas? Pero eso no se cuenta. Se lo robaste a los barrios. Y sí, si no me acuerdo, no pasó. ¿Tú te saliste y dijiste, ¿vamos con el perro? O el perro dijo, vete para acá. No, tienes ojitos que... acá. Ay, ay. ¿Te pestañó? ¿Cómo estuvo la onda? De hecho, yo suelo subir videos a las redes sociales. Subí uno de perro callejero y él me contactó y así se dio todo este. Andas. ¿Sí? Me la encontré en la basura. Esa relación. Un guitarrista muy joven y de verdad a mí me da mucho gusto ver a gente con talento, sobre todo en este ambiente tan difícil de rock and roll, que de repente ya los músicos no se preparan como antes. Y pues me da gusto ver músicos jóvenes, pues, una nueva generación impulsando a Rock Hecho México. Felicidades, mi querido amigo Luis Morán. Creo que ya los identifican a ustedes enfrente de los escenarios como que ya una mancuerna, creo que son quienes dan más la cara en este momento de Perro Callejero, obviamente sin quitarle mérito a nuestros compañeros que están aquí atrás de Gerardo y nuestro querido amigo Sabo Ibarra. ¿Algún saludo en especial que quieras mandar a alguien? Pues, un saludo a toda mi familia que espero me esté viendo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi mujer, mi hija y a toda mi familia. Excelente, un aplauso a nuestro querido amigo Luis Morán, guitarrista de Perro Callejero. Luis Inmoral. Y de este vamos a pasar un ratito con nuestro amigo. Voy a pasarme así para que. Porque dice que los angelitos no tienen espalda, pero mejor. Ahí está. Mi querido amigo Samo Ibarra, ¿cuántos años en Perro Callejero? Híjole, pues es que aquí sucedió como la historia del hijo pródigo. Sí, en realidad, yo no tocaba en ninguna banda.
Y Perro Callejero fue la primera banda que me abrió las puertas. Ahí conocí este medio del rock nacional. Y ahí fueron 9 meses y me robaron. Me fui al Iran Roll. Y ya después del Iran, hace en diciembre del año pasado. Lo perdonaste. No, de hecho no. No, y no. Si te contara. Pues soy una traición. Ya perdónalo. Soy Judas. Perdónalo. Sí. Y en el transcurso de estos años, pues pude tener la fortuna de trabajar también con José, Toma 2, California, un rato con Sur, y pues apenas a Hassel también. Y en este año, bueno, el año que pasó, precisamente se dieron las cosas. Y pues, M aquí. Muy bien. Es como la novia alcohólica que se ve con todos. No fue a darse el rol, su año sabático fue al alcohol. Yo creo sin tatuajes, sin nada. Y ya regresó, ¿me aceptas? Y dice, sí, te acepto, ven para acá. Nada más lo bañaste bien, ¿no? No, sí. Me gustan los riesgos. Con buque. Sí. ¿Cuántos años, con Perro Callejero? Contando el interludio. Bueno, mira, contando eso, yo creo que apenas sería como un año, ¿no? Un año. Pero realmente siempre he estimado mucho a Gabriel, a Luis, de hecho, actualmente es mi compadre. No. Eso suena un aumento, ¿no? No, es que realmente. Tiene otro aumento de ese lado, ¿eh? Él fue el que publicó, ¿no? Acá, que solicitaban tecladista, y yo no me imaginaba, ¿no? Entonces, mucho de lo vivido fue gracias, ¿no? A Luis, ¿no? Que se dio el chance y así fue. Y pues realmente, Perro, pues he sido desde que entré, solamente que no había laborado. Tuviste que probar otras cosas para darte cuenta que eras Perro Callejero. Exacto, la neta es que te voy a convertir en perra para regresar. Fíjate que también veo algo muy interesante, Perro Callejero, porque se salen de lo ordinario al tocar el bajo a través del teclado, ¿no? Eso también pues da la oportunidad de darle más atmósfera a la música, y bueno, también se lo reconozco, ¿no? A lo mejor la banda de repente no se da cuenta cómo los grupos tienen su propia esencia, su propio estilo o su propia forma de interpretar, y esto se me hace muy original, el hecho de que el bajo esté a través de un teclado, ¿no? Sí, realmente fue casualidad, porque fue en el tiempo que precisamente ingresé aquí, se dieron las circunstancias que se quedó, bueno, nos quedamos sin bajista, y para resolver un día en un evento, oye, pues, ¿qué hacemos? Pues, puedo dividir el bajo y puedo dividir el teclado, ¿no? Entonces, pues, a ver, yo creo que desde ese momento se quedó así. Que cobre doble. No les des ideas, viejo. Sí. No, muy bien, de verdad, porque, bueno, Entre menos burros, más solotes, es una frase muy, con un cliché, pero es la verdad, ¿no? Sí. A veces en un grupo para que estén integrados, imagínate que te voy a platicar, de verdad es un rollo, ¿no? Mantener a la banda unida. Y bueno, pues, de verdad, muchas felicidades. Gracias. Mucho éxito este 2023 para Perro Callejero, con el disco Nocturno 2022, es el que están promocionando. Nocturno. Del 2022 año, es el nuevo disco, ¿verdad? Saludos, perdón. Un saludo por ahí, perdón. Ah, pues saludos a toda la banda que ha apoyado. Saludos a mi esposa, a mis hijas, a mi familia. Y a toda la banda que está aquí presente. Y a todos con los que he tocado. Los extraño. Muy bien. Bueno, pues Gabriel, de verdad, qué gusto tenerte aquí. Y mira a tu público, tu gente que viene a apoyar. De verdad, un aplauso para esta gente bonita. Muchas gracias. Que se agradece muchísimo, ¿no? El hecho de que la gente siempre sea pendiente de lo que se hace. Y bueno, de que estés acercándote con ellos. Voy a mandar un saludo rápidamente de la gente que está conectada. Muchísimas gracias. Un saludo para Alejandra Arenas, Castor Violines. No más lo di tres. Un saludo. ¡Feliz cumpleaños, pinche viejo! ¿Es su cumpleaños? ¡Castor! ¡Ay, las mañanitas! Ya, felicidades, Castor. Te caemos en Chicocuac, toda la banda ahorita para festejar. Un saludo a Mónica Osorio, a Yam Amaya, a Herederos del Rock, Maribel Reyes, CH Gota, Antonio Blues, Josh Chávez, Corin Amilí, Elizabeth Hernández, Calavera Tres Muertos, Nueva Mediterránea, Anita Dom, Maribel
Maliver Rice, Enrique Ana, Rubén Flores, Alejandra Islas, Coy Hernández, Alba Hernández desde Chicago, Illinois, Yari Lira, Chivo Hernández, Miguel Hernández, Charlie González, Armando Peláez, Asesino Tatú, presentes aquí nuestros amigos de Asesino Tatú, saludos Javiros, Chucro, Javirín y Edgar, del crew de aquí de Virus Rock Shop, un aplauso para ellos, gracias. Y de este lado también déjenme presentarles a Alan Martínez y a Gus O.C., de Rocatepunk, siempre aquí tras, ¿cómo se diría? De cámaras, apoyándome en Lagarto TV. En la producción. En la producción, de verdad, excelentes compañeros que ya integrados al proyecto. Un saludo a mi hija Lucero Núñez, que no pudo venir, ya está trabajando, hija, pero bueno, aquí estás presente siempre. Un saludo a Dani, mi esposa, Alan Sachs, Mayín Meneses, Geraldo Martínez y Abeja Martínez. Les recordamos también que ya las transmisiones son a través de YouTube también y Facebook. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la gente. Vamos por el tercer aniversario del Lagarto TV Show. Es a finales de este mes. Tenemos una gran sorpresa para ustedes. Y qué mejor forma de iniciar el año que con Perro Callejero. Un aplauso a Perro Callejero, presentes en Lagarto TV Show y en Video Rock Shop. Muchísimas gracias. Un tema más, por favor, Gabriel. A ver. A ver si no se me salen los gallos. Ya es temprano, ya sale. Y dice: yeah.
gusto, de verdad, estar escuchándolos en vivo. Pues siempre la música en vivo es otra cosa, ¿no? Otra onda. Y sobre todo, qué bueno que tengo la oportunidad ahora sí de poder platicar con ustedes. La verdad, reitero lo de Oaxaca. Me sorprendió mucho su interpretación de ustedes. Felicidades, lo digo en serio. Una gran banda mexicana con su propia identidad, que ha hecho su propio camino y que pues tiene mucho que dar, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo, más bien un comercial, voy a decir. El sábado 14, ya saben, estamos en el Tianguis Cultural del Chopo a partir de las 10 de la mañana en el stand de Lagarto Rock Shop. Estamos allá hasta las 5 de la tarde. Y ese mismo sábado 14 los esperamos aquí en el Centro Cívico de Catepec al Día del Rocanrolero Guadalupano. Qué raro eso del Día del Rocanrolero Guadalupano, ¿no? Mira, yo creo que cada quien puede creer en lo que quiera, ¿no? Digo, hay gente que cree en una chica de 6 brazos azul, otros creen en un elefante, otros creen en un gordote. Hay quienes no creen en nada. Hay quienes, ¿tú crees en Gabriel? ¡Ay, no, imagínate! ¿Crees en las promesas? No, pues, está más caro. Bueno, yo creo que al final de cuentas hay que respetar en ese aspecto. Cada quien puede creer en lo que quiera. Y bueno, pues qué bueno que el rock and roll se puede mezclar con esto, que no hacemos ese tipo de divisiones ni de discriminación por tocar en un evento de este tipo, ¿no? Los esperamos. Otra cosa, banda, sí, efectivamente, el evento está hecho por esta organización Orajón. Hasta me da escalofrío, pero yo puedo hablar por Garrobos, que está haciendo las cosas bien por nosotros. Lo digo claro porque luego es que no tocó Leprosy. Pero pues yo qué culpa tengo, amigo, ¿no? O no vino el perro callejero, de seguro. Tú tienes la culpa, la gato, ¿no? Entonces, bueno, respondemos como Garrobos que sí vamos a estar presentes el próximo sábado a partir de la medianoche. Ahí los esperamos. Otra cosa también, híjole, de verdad me da mucha pena porque están aquí nuestros amigos de Ángel de Cristal, una banda que venía a apoyarlos a ustedes. ¿Todavía están aquí los chicos de Ángel de Cristal? ¿Dónde están? Ya están bien pedos. Y quieren echarse un palomazo, pero bueno, por el tiempo, por como lo tenemos, de repente pues es un poquito complicado. Y bueno, pero les prometo a esta banda de Ángel de Cristal, que ahorita viene alguien por aquí a representarlos, para que agendemos algo en un futuro y también les demos el espacio que se merece, ¿no? Y digo, también respetar en este caso el espacio de Perro Callejero, creo que es lo correcto, ¿no? Perfecto. Bueno, y por último, y no por eso lo último, yo tengo una pregunta. Ese gran tema de pues ya todos saben cuál es el hit, de, digamos, el sacudo del cráneo de Garrobos. Tú tienes tu sacudo del cráneo que sería... Es Cristo Viejo. ¡Ay, no! La de María. Sí. La de María. Imagínate, yo creo que mucha gente se ha quedado con la idea, y yo sí lo quiero tocar el tema. Una vez lo platicamos medio pedos en tu casa, que estábamos precisamente con el Castor, de como un tema, cuando lo haces, es un éxito. Primero, tuviste que ir en contra de que decía, no, ese es un cover, no es de Gabriel Tejera. ¿Te acuerdas que pasaste mucho tiempo por eso? Nadie creía que podías haber hecho esa canción. Claro. Bueno, yo todavía me lo pregunto, ¿cómo le habrás hecho? ¿Sí es todavía él? Lo estoy dudando. Todavía lo estoy dudando. No, de verdad, ¿cuánta gente pensaba que era un cover, no? Porque, pero, y no solo eso. Actualmente la canción, pues todos saben de qué canción estoy hablando, la escuchas en cualquier lado, en cualquier sector, en una fiesta de cumpleaños, en el funeral de la tía, en Liverpool, en la Pulcata, en el Nico, en Tepito, cuidado por, o sea, ¿dónde la acabo de ver? Ah, mira, es en serio, ayer estaba en Aurrera, porque yo voy a Aurrera a comprar mi despensa, Sí, no creas que voy al mercado de la colonia, ¿cómo crees? ¿No? Imagínate, ¿no? Y de verdad estaban escuchando esa canción que, pues bueno, todos conocemos. Y ahora, que ya es un éxito, resulta que también ya salió quién es el compositor, ¿no? Alguien por ahí está diciendo que... Y pues, medio chiflado. No lo vamos a mencionar. Para no sí, darle. Señor Cruz, un abrazo. Hasta Señor Cruz, díganos la verdad. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿Esta canción esperabas tú el impacto que iba a tener? No, la verdad es que, como te digo, yo no sabía nada del rock nacional, así yo no sabía. De hecho, yo esa canción no la escribí para cantarla yo, la escribí para venderla.
¿no? Porque queríamos comprar una consola en aquel entonces. Te estoy hablando hace 18 años más, como 19 años de esto, ¿no? Ya los de Denver fue lo que nos dijeron, no, pues grábala tú, que no sé qué, bueno, ya la grabamos nosotros. La verdad es que yo no tenía idea, ¿no? Pero ya cuando ya la grabamos, y desde que la estábamos grabando, yo veía la reacción de la gente que estaba trabajando ahí, que rápido, así la empezó a absorber. Dije, esta canción tiene algo. La primera vez que la tocamos fue en 2 de julio, que es el cumpleaños de Perro Callejero, 2 de julio del 2006, en plenas elecciones. La tocamos allí en CU, Ciudad Universitaria. ¿Y la querían para temas de algún partido político? No, ¿verdad? Ah, no. Yo no, ni presidente de México. No, hubiera sido Hitler. ¿Cómo me lo pensé? Quiero ser presidente de México. Sí, de plano. Pero me acuerdo que la estábamos cantando y yo veía a la gente, no nos conocían, era la primera vez que nos presentábamos ante un público, pero la gente, salió el coro, el primer coro, y ya para el segundo coro ya la estaban cantando. Impresionante. Y esta canción va a jalar. Sí, fíjate otra cosa también interesante de este tema, que, bueno, se me hace muy importante este mensaje a compañeros músicos que también son únicamente, que se les conoce como hueseros, con todo respeto, es una chamba, es un trabajo muy digno, pero que de repente tienen miedo a arriesgarse a hacer algo propio. Y tú me comentabas que tú tocabas en bares, ¿no? Y dices, no, yo voy a hacer mi canción y me vale madre si le gusta a la gente. De hecho, hice varias antes de Perro Callejero. Hice varias canciones para... pues yo quería hacer lo mío, ¿no? Yo quería hacer mi música. Yo tenía intuición. Era malísimo componiendo, pero thank you. Gracias. Ay, amigo, y es güey. Of course. Entonces, la verdad, antes de Perro Callejero, yo hacía mis canciones, las tocaba para los bares donde tocábamos, pero no nos pelaban, así como que... Pero cuando hice rock nacional, rock urbano, luego, jaló con la bandita, o sea... Y la neta, yo estoy muy agradecido porque la banda inmediatamente nos adoptó, ¿no? Como un perro callejero, nos adoptó así a los rock and rolls, ¿no? Me acuerdo que hacían sus tocaditas aquí en barrios de aquí de Catepec. Y no, pues ahorita esos muchachitos que van jalando, los Tuzos, me acuerdo mis canales, los Tuzos, por eso los estimo mucho, eran los que seguido nos decían, oye, güey, vente para acá. Y eran de los primeros que nos decían, toma, aunque sea para la gas, ¿no? Aunque sea. Qué chido. O sea, fueron los primeros que nos echaron la mano en ese aspecto, ¿no? Y, oye, te consiguen una tocadita aquí, una tocadita. Entonces empezamos a meternos al circuito del rock nacional a partir de ese entonces. Qué chingón, de verdad, y qué buen mensaje, porque de repente los músicos dicen, no, pues a lo mejor no tengo las aptitudes para hacer una creación, y no lo sabemos hasta que te arriesgas, ¿no? No, y ahorita hace falta ahorita nuevas creaciones. Yo he visto muchos muchachos que están haciendo cosas muy, muy buenas, ¿no? O sea, está tu valedor, Cooper, ¿no? Luis L. Cooper sacó un EP muy bonito, muy chingón. Está otro grupo por ahí que se llama Hora Cero, muy, muy buenos músicos y unas rolas excelentes, ¿no? Pero la neta es que como que la banda está muy reacia, no, lo chido es lo de antes, no, la banda Boston, no, esto no. O sea, no se dan ese chance de escuchar, de sentir, de bailar, darle una oportunidad a esas nuevas rolas, esas nuevas creaciones que están saliendo. Y hacer que esto prevalezca y crezca además, ¿no? Sí, fíjate que eso que mencionas también hay que mencionarlo, porque de repente también los grupos tienen talento y lo saben, ¿no? Dicen, oye, estoy ensayando, estoy tocando bien, estoy interpretando bien. ¿Por qué a la gente no le gusta, no? Y se desesperan muy rápido. Yo tuve que estar 5 años en Ramsés, una banda ya consolidada, para que la banda me aceptara. Imagínate tapando los zapatos de Sergio Bustamante, ¿no? Uh-huh. O sea, es una carga que vas contracorriente, pero creo que aquí también tiene que ver mucho el afectamiento, el decir, yo estoy aquí, exactamente, ¿no? Porque de repente, tío, también hay bandas, digámoslo, que dicen, ay, no, yo no toco ahí, o yo no voy a ese lugar, o porque
¿qué te digo, no? Sí. Y hay que entrarle a todo. Y Perro Callejero le ha entrado a todo, ¿no? Mira, hasta perdonaste. Menos a los gays. Le perdonaste al tecladista. Porque me gusta. Que se fue de Cusco por ahí, mira. No, y... no, que no me perdona. No, pero... ¡Ah, no, no, no! Que no me perdone, pero que te pague. Tengo una pregunta. Estamos esperando el tengo perdón. Una pregunta. Hace como unos 13 años te vi con una banda. Aquí en un bar de Insurgentes. No recuerdo el nombre del bar, pero... tocaste con una banda de covers. Las Cariñosas era el bar. Era el... Claro, tocaste con una banda. Pero fue hace más de 13 años. Fue como 20 años. Porque me acuerdo que tocaron rolas así, clasiconas, en inglés. Y bueno, sin sonarme acá, tu color de voz estaba muy chida, ¿no? O sea, digo... No, como ahorita aquí estoy. Yo me acerqué a ti, yo me acerqué a ti y te pregunté. ¿Qué te pasó? Te dije que cantabas bien chingón. Pero creo que por ese entonces ya estabas, ya tenías el primer álbum de Perro Callejero. Ah, ya sé dónde. Ya lo tenías. Ya, sí, iba, era cuando. Porque una persona que iba conmigo, un amigo me dijo, ese, él es el que, él es quien canta Yo Quiero Ser. Y la neta yo no la había escuchado. Sí, de eso. La escuché ya tiene, después y dije, ah, no, pues sí está chido. Ya tiene de eso 17 años precisamente. Sí. Es que como en el rock nacional, bueno, aquí en el rock and roll no nos pagaban. Yo tocaba en otros lados para sacar... Pero sigues teniéndolo... Y era cuando iba el aullido empezaba, acabamos de sacar el aullido. Ajá. De hecho, en las tocadas nada más tocábamos 5 rolitas. Tocábamos, todavía me acuerdo, Yo Quiero Ser, El Diablo, El Mundo Puede Esperar, Rolita de Amor, y la de él. En las 5 que tocábamos siempre. Pero eso ya, bueno, ya... 17 años. Ya no tienes tu otra banda, pues. Sí. Sí, bueno, de hecho... De hecho... Pues está en Spotify. Pues yo tengo un... Sí, pero... No, la toca igual. Un muchacho que sí se rifa. Un talento oculto que se llama Cuatro Mágicos. Él compone muy bonito. Se llama... Saludos a Paquito. Él le pega al reggae, pero muy recomendable. Ay, oh, excelente. Hay que abrirse a los estilos. Cuatro la música es universal. Creo que es a lo que se abre el Ador TV, ¿no? O sea, exactamente, pues hemos tenido bandas de trash, de punk, de metal. Muchachos, consuman rock and roll. Mágicos, pero no pues, vamos a. No hemos tenido nada de reggae, ¿verdad? Ah, no, estaba ya de Arrogance. De verdad, sí se los recomiendo. Él comprende muy bonito. Sí le tira al amor. No, la verdad es que. Sí. Él sí cree en el amor. Sí, sí. Él sí cree. Él sí cree en el amor. Él todavía cree. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Tu nombre? Nombre ideal. Francisco Martínez. ¿Y tu banda? Los Cuatro Mágicos y uno más. Los Cuatro Mágicos y uno más. Un aplauso para esta banda que nos visita aquí. Gracias, gracias. Amigos, ¿cómo la música? Bonito, pero... No, pues no vamos. No me traes de baterista, güey. Me dio el ojo, le dio el ojo. Yo lo vi. ¿De 50 mil baros por toquín, güey? No, pues yo le entro. Yo toco, güey, no hay pedo. Yo las interpreto. Muy bien. Bueno, amigos y tribus, pues vamos a la recta final con un último tema de nuestros amigos de Perro Callejero. Reitero el agradecimiento de que sea aquí. Y pues tiene que ser la de Yo Quiero Ser, porque ¿cómo? Es como, imagínate. Ya está mucho tiempo. Imagínate que Black Sabbath va a un evento y no toca Paranoico. O los Rolling Stones no tocan Satisfacción. O los Garrobos no tocan Sacudo. Caballos. Sacudo el cráneo, sí. No, pues nos linchan. Pues no te pago. No, entonces, yo en lo personal, para que quedara aquí para el documento, porque realmente los programas de Lagarto TV Show son para eso, para que YouTube queden como documentos de las bandas que han visitado y conocer todos esos estilos de música que tienen siempre algo que decir, ¿no? No importa si es rock, si es punk, si es metal, si es ska, si es dark. El reggae en este caso, de verdad, bienvenidos todas las tribus, siempre ha sido el grito de guerra y un gustazo que está aquí Perro Callejero, que nos va a hacer el honor de tocar el primer hit con el que la banda adoptó a Perro Callejero. Un aplauso a Perro Callejero con este tema, aunque no querías, pero no lo quería, pero lo voy a tocar. Venga por medio de ambas. Thank you.
Echando una chelita con la banda aquí de Catepec. Gracias, Virus Rock Shop, por abrirnos las puertas. Pásame un plumoncito para que vayan firmando la mantita, por favor, Edgarín. Y pues, ¿qué les digo? Viene por acá. Viene. No vayas a descalabrar nada más. Viene. Ahí está. Vamos con nuestro querido amigo. Aquí está. Es que tengo una memoria. ¿Qué les digo? Gerardo, por favor. Fírmale por ahí y pero no vayas a pitarle bigotes al perro, ya tiene. Fírmale por ahí y mientras tanto venos diciendo saludos especiales a alguien que quieres de a las tribus que están conectadas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Un abrazo, un aplauso, muchachos. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por venir a vernos. Siempre perro que quiero por ustedes. Perfecto. Una filita por ahí. Exacto. Muy bien. De este lado, mi querido amigo Luis, ya te iba a decir Gerardo. Ay, güey, no manches. Mi querido amigo Luis, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje en especial a las tribus? Un saludo igual a toda la banda que estuvo aquí apoyándonos y espero que así sea siempre. ¿Si me escuché o...? Sí se escucha. Sí, se escucha. Saludos a toda la banda que está aquí presente. Espero que siempre esté apoyándonos y arriba el rock. Venga, aplauso para nuestro amigo Luis Morán. Para nuestro querido amigo Samuel Barra. Saludos a toda la banda que siempre anda apoyando. A todos los buenos talentos que hay. Feliz año, muchas bendiciones. Feliz año a toda la banda que nos está viendo y mucho rock and roll. Nos vemos en una tocada más. Yeah, que se escuche el aplauso. Gracias, amigo Samo. Y mi querido amigo Gabriel, felicidades por estos 17 años. 17 añitos. De rock and roll. 17 años. Aplauso para Garrobos, chingados. Gracias. Gabriel.
pagaron. Pues tienen los. Me pago más que tú, amigo. Ay, no, no, con usted no se puede. Amigo Gabriel, gracias de verdad por aceptar la invitación. Hemos convivido muchísimas veces en los escenarios. Este último viaje que nos aventamos allá a Oaxaca, muy placentero convivir con ustedes. Una banda muy respetuosa, muy bien portados. De repente la banda se va a imaginar que vamos ahí con viejas, sexo, drogas y rock and roll. Sí, pero no. Bueno, sí, pero. Creo que me perdí de esa. ¿Y esto cuándo fue? No, la verdad que muy tranquilos, muy, muy contentos. Y bueno, Gabriel, por favor, unas palabras para las tribus. No, espérame, me falta que me firme Gabriel. Es parte del trabajo. Pues qué les digo, muchas gracias a la banda por habernos acompañado hoy, la banda que estuvo aquí. Gracias a toda la banda que nos acompaña desde las redes. Saludos a toda la banda desde cualquier parte del planeta donde estén. Saludos, hermanos. Feliz año nuevo. Que Dios los bendiga hoy y siempre, la bandita, y seguiremos siempre siendo sus humildes servidores. Aplauso para Perro Callejero. Gracias, Gabriel, por favor. La mantita, no seas malito. Y bueno, amigos y tribus, les reitero que nos vemos el próximo sábado 14 de enero en el Centro Cívico de Catepec. Tenemos boletos aquí. Creo que hay una oferta, ¿no? Si compran el boleto ahorita. La compra de dos boletos, una playera gratis. En la compra de dos boletos en este momento, la banda que quiera asistir al evento del sábado, 150 pesos. 150 cada boleto y regalan una playera. ¿2 por 300? ¿Cómo qué? En la compra de dos boletos se regalan. A ver, dime ya en serio, no, dime en serio. O sea, en la compra de dos boletos. ¿De dos boletos? Cada uno 150. 150 okay. Se regala una playera. Ok, ya está. Ahí está, banda. Y bueno, el regalo de la playera. Asegurado la presentación de Garrobos por las demás bandas. Bandas, pregúntenle a sus grupos, exíjanle a sus bandas que confirmen sus eventos en sus páginas. Exíjanle a los organizadores que cubran bien todas los pormenores que ofrecen, que cumplan con los carteles, que le paguen a las bandas que van a tocar, que les den sus horarios como es. Y se los juro que todas las bandas van a estar presentes. Y no, y con mejor organización, y quienes van a ser los ganones, el público. Siempre la banda. Gracias, tribus, por ese apoyo. Aplauso a todas las tribus de Catepec presentes. Gracias. Gracias, Little Rock Shop. Gracias, Rocatepunk. Gracias a la gente aquí de Catepec. ¿Todos vienen de Catepec o alguien viene de más lejos? Chicago. ¿De Chicago? De Chicago. ¡Ellen! ¡Ay, Dios mío! No, ¡hi, honey! ¿De qué barrio de Chicago? ¿De Pilsen? ¿No vienes de Pilsen? ¿No vienes de Pilsen, de casualidad? Ah, mira nada más. Aquí bonito, muy limpio allá, muy chingón. Sí, sí, sí. Mucho frío, mucho frío. Frío. Muy limpio. Muy limpio, porque la gente no sale a tirar la basura, hace un chingo de frío. Oye, ya hablan inglés todos. ¡Oh, my God! ¡Qué chido! Bienvenida, gracias por estar aquí. Y pues nos despedimos con un tema más. El próximo martes vamos a estar otra vez aquí en Virus Rock Shop. Ya estaremos anunciando. Es muy importante, banda, que está aquí presente, el espacio. No es un, ¿cómo explicarles? Bueno, como es, no está como giro de bar o algo así. Tenemos que tener mucho cuidado. Van a venir muchos grupos. Siempre bienvenidos. Por favor, cuidemos mucho el exterior, ¿no? No estemos tomando en la parte de afuera. De hecho, no deberíamos estar tomando aquí en la parte de adentro. Nada de orinarse por ahí, por allá. Lo que es. No, pues ya me voy. No, ya vale. No, lo comento porque vienen muchos compañeros. Mientras adentro no hay problema. Vienen muchos compañeros. Entonces, comportémonos para que Beer Rock Shop pueda seguir abriendo las puertas y traer aquí a Catepec a grandes compañeros músicos como Perro Callejero. Vienen grandes sorpresas, pero tenemos que cuidar mucho el espacio de Virus Rock Shop. Y serán siempre bienvenidos. Les agradezco de verdad que se quitó la banda. A un aplauso para ustedes. Gracias. Y nos despedimos con más. Gracias, Perro Callejero, mi querido amigo Luis Morán, mi querido amigo Gerardo Coca, Samo Ibarra y Gabriel Tejeda. Un aplauso para ellos. Ellos son Perro Callejero. ¡Nos vemos! Gracias, banda. Gracias, gracias.
Gracias.